Egunon, kide eta lagun guztioi, ez dakit oso kontziente ote garen, baina gaur aldaketarako neurriak osatzeko urraz oso importantea egin dugu. Gaur benetan, Nafarroa aldatuko duten ehun neurri erabaki dugu, besterik ez. Baina oso importantea izango da gaurko saioak eta hemendik aurrera seguru gogoratuko zaretela hemen izandako egunez. Azken hileotan, herriz herri, arloz arlo, denon artean eta denon ekarpenarekin Nafar gehiengo eskubideak babesteko eta beharrak asetzeko neurriak eta programa osatu ditugu. Gaur, ikus dezakegu lan guzti horren lehen fruitua. Ez da txantxetakoa egin duzuen egin dugun lana. Erregimenak, UPN-ek eta bere laguntzaileek gutxi batzuen interesak defendatzeko denetarik egin du. Denetarik ikusi dugu azken hainbeste urtetan, zentzurik gabeko proiektu erraldoiak, euskararen kontrako bidegabekariak, multinazionalei men egin, langiloi bizkarra emanez, zerbitzu publikoen privatizazioak, murrizketa zerbitzu publiko hoietan. Hau guztia egin dute gutxi batzuen interesak defendatuz gehiengoaren kaltetan. Zerrenda luzea izango litzateke, luzeegia, baina garai hau amaitua da. Ez izan zalantzarik, erregimenaren garaia bukatzear dago, haizeberriak ari dira, udaberria, Nafarroa ere iritziko da. Euskal Herria Bildu, hoy ha dado un paso muy importante. Todos, entre todos y entre todas, hoy hemos dado un paso muy importante. Un paso en la elaboración de esas medidas concretas para proteger los derechos y asegurar las necesidades básicas de los navarros y de las navarras. Estas 100 medidas que hoy hemos debatido, que hoy entre todos y todas hemos estado acordando y discutiendo, son los 100 mojones, un mugarri, estratégicamente colocados, estratégicamente dispuestos en esa ruta del cambio profundo y radical que Nafarroa necesita y demanda. Estas 100 medidas, no tengáis ninguna duda, van a ser, ya desde hoy son, un antes y un después para el cambio político y social en nuestra tierra. Son, sin duda, las claves de la alternativa. Son las claves de la alternativa para construir el cambio y poder formar, por fin, un gobierno del pueblo, el gobierno social, el de la gente y no el gobierno de las élites. Son 100 medidas, 100 propuestas para abrir las ventanas, para levantar las alfombras y para cambiar el rumbo de la política en Navarra. Constituyen sin duda nuestra aportación para concretar el cambio. Para concretar el cambio de la mano de los agentes y de las gentes que quieran hacerlo. Esta propuesta no es un plan cerrado que EH Bildu diga que se toma o se deja. Porque esta propuesta, estas 100 propuestas, constituyen nuestra mano tendida, nuestra mano abierta para unirse a otras manos. Por eso decimos, y no nos vamos a cansar, que el cambio en Navarra será plural o no habrá cambio. Y estas propuestas y este trabajo lo hemos hecho, como no podía ser de otra manera, en Auzolan. Y son nuestra aportación a un Auzolan gigante que todavía está pendiente de realizar. Un Auzolan que lo tenemos que hacer entre todos, entre todas las fuerzas políticas y sociales que verdaderamente apostamos por el cambio en Nafarroa. A veces me preguntan, nos han preguntado a muchas de las personas que estamos hoy aquí, si el cambio en Navarra va a ser posible, si la derecha que lleva tantos años gobernando, tantos años en las instituciones o el mismo Estado, no van a impedir que ese cambio se dé y que se realice en nuestra tierra. Pues bien, a esta pregunta vamos a contestar y vamos a responder diciendo que al régimen, a la época de la política del régimen, a Unión del Pueblo Navarro, le quedan 85 días, ni uno más, ni uno menos, 85 días de estar en el gobierno de Navarra. Quedan 85 días para que Navarra elija la senda del cambio plural y sin exclusiones. Y lo vamos a decir
porque no nos merecemos este régimen que durante tantos años hemos sufrido. No nos merecemos sus corruptelas, no nos merecemos a esos gobernantes vendidos, vendidos a intereses muy concretos, a los intereses privados. No nos merecemos su clientelismo político. Lo que nos merecemos es un gobierno del pueblo, con el pueblo, para el pueblo y con todo el pueblo. Pero todavía se siguen aferrando al sillón y nos prometen más de lo mismo. Nos van a prometer más paro, nos están prometiendo más paro y más precariedad, más privatizaciones, más sumisión al Estado, menos prestaciones sociales, menos servicios públicos, menos transparencia. Estamos viendo y estamos asistiendo a cómo el régimen quiere seguir manteniendo a todos y a todas con los ojos cerrados. No quieren que encendamos la luz. No quieren que abramos las ventanas, que miremos debajo de las alfombras de los despachos donde han decidido, han negociado y gobernado para ellos y para sus amigos. Nos vendían la Navarra del mejoramiento, la Navarra foral y española, como un sueño, un auténtico paraíso. Y sin embargo, ha sido en realidad, una auténtica pesadilla. Eso sí, ha sido el paraíso de los ineptos convertidos en gestores, el paraíso de las corruptelas, de los chanchulleros, de los conseguidores. No es el momento de extendernos en las 100 medidas que hoy hemos aprobado, pero sí quiero mencionar una que me parece muy importante, que es la recogida en el apartado 61. Esa medida que se recoge en ese apartado y que la he citado ya dos veces, pero que recoge la expresión popular de tenemos que levantar las alfombras, vamos a levantar las alfombras, vamos a sacudir las alfombras, que nadie tenga ninguna duda. Desde el Gobierno de Navarra vamos a hacer esa auditoría social y lo vamos a hacer porque queremos saber lo que pasó y lo que ha supuesto los peajes a la sombra. Queremos saber qué pasó en el circuito de los arcos. Queremos saber lo que pasó en el Reino Arena. Queremos saber lo que ha pasado con las privatizaciones de Osasun Bidea. Queremos saber qué está pasando con el pelotazo de Gendulain. Y queremos saber, cómo no, qué pasó en Caja de Ahorros de Navarra. Y lo decimos, perdón, en estos momentos en los que está abierta una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. Porque nosotros no vamos a permitir un cierre en falso de esa comisión, no vamos a permitir que se realice un simulacro, un fraude de investigación. Tenemos claro que nos están negando la información, que nos quieren chulear con esa negativa de la información, pero sí que vamos a decir bien alto para que la sociedad lo conozca, que si nos niegan la información, que si al Parlamento de Navarra le están negando la información, es porque tienen algo que ocultar, es porque tienen miedo a que se sepa la verdad de lo que pasó en Caja de Ahorros de Navarra. Y nosotros queremos saber lo que pasó del 2002 al 2012, no queremos saber lo que pasó en un año concreto. Y por eso desde este momento nos comprometemos, porque sabemos que la comisión no tiene tiempo para investigar, porque sabemos que la comisión no tiene la información que necesita, nos comprometemos a que en la próxima legislatura, en el Parlamento de Navarra, una de las primeras medidas sea reabrir la comisión, pero algo más importante, nos comprometemos desde este momento a que cuando estemos en el Gobierno, la Fundación Caja Navarra remitirá al Parlamento de Navarra toda la información que en estos momentos le está negando. Porque ahí está la auténtica cueva de Alibaba, porque ahí ha estado el beneficio de unas personas muy concretas, con nombres y apellidos. Y eso, en estos momentos, la sociedad navarra no lo puede conocer, pero la próxima legislatura lo va a conocer. Y tenemos que levantar las alfombras, decía, porque la ciudadanía navarra tiene derecho a conocer qué ha pasado en todo esto y en muchos aspectos más, y qué ha pasado con su dinero, porque en definitiva con lo que se ha jugado ha sido con el dinero de los navarros y de las navarras. Gobernuaren gidaritza hartzen badugu, ezinbestekoa izanen da jakitea, erregimenak zen nolako herentzia utziko digun. Badakigu herentzia hori ez dela aberatsa izanen, horregatik ezin dugu edonola onartu. Nafarroako herritarrek gertatu dena jakin beharko dute. Zergatik,
xahututako edo ostutako dirua Nafarrena baita. Erakundeak herritarrak baitira eta haiek gertatutako guztia jakiteko eskubide osoa baitute. Erantzunkizunak mugatu egin behar dira eta ondoriak onartu ere. Hoy más que nunca, y frente a quienes se han olvidado de ello, porque solo lo decían con la boca pequeña y con un afán de mera apariencia, tenemos que decir bien alto que Navarra, Nafarroa, será y deberá de ser lo que las navarras y los navarros decidamos. Basta ya de gobernar para unas élites, basta de emplear las instituciones para los amigos, para gobernar para unos pocos. Es sin duda la hora del pueblo, la hora de la sociedad, la hora de los movimientos sociales. Es la hora de pasar de la elitocracia, de la dedocracia, de la deudocracia a la verdadera democracia. Hace unos meses, cuando en otra intervención pública de presentación de mi persona como candidato de Euskal Herria Bildu, dije que teníamos dos elementos claves para el cambio, para protagonizar y para llevar adelante ese cambio en Nafarroa. Teníamos personas y teníamos programa. Y además dije que teníamos ilusión. Y hoy puedo decir, y me siento orgulloso después de lo que hemos visto hoy, del trabajo que venimos realizando durante todo este tiempo, que esa ilusión está mucho más acrecentada. Hoy estamos presentando el programa, pero quiero resaltar que tenemos esas personas. Sois vosotros y vosotras que lleváis muchos meses trabajando en ello, que lleváis muchos meses contrastando con los agentes sociales, debatiendo con la ciudadanía, recibiendo información, contrastando, en definitiva, haciendo también tejer ese cambio, ese arigará, ese hilo que nos va a llevar al cambio político y social en Navarra. Esta propuesta de Euskal Herria Bildu para el cambio político y social, estas 100 medidas que hoy hemos debatido y que estamos presentando y hemos puesto sobre la mesa, no habrían sido posibles sin vuestra aportación y sin vuestra ilusión y sin vuestra propia participación. Y como decía y ha repetido varias veces, es un eskerrik asko zuen lanagatik. Hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu está preparada, que estamos preparados y preparadas para participar en el Gobierno de Navarra. Y estamos preparados y preparadas porque tenemos un programa para llevar adelante, tenemos 100 medidas ya concretadas y determinadas en todas las áreas, en todos los sectores de trabajo y porque tenemos equipos de personas para poder desarrollarlo. No tengáis ninguna duda, porque la sociedad navarra no las tiene, el cambio político y social ya viene, es imparable. Y en él Euskal Herria Bildu va a ser la garantía, va a ser el empuje, va a ser la locomotora para conseguir que la calle, que lo que la calle, la ciudadanía y los colectivos y agentes llevan muchos años pidiendo sea una realidad, que se lleve, que se produzca un cambio profundo, estable, permanente para Navarra. Queremos convertir esa mayoría social en mayoría política, en mayoría institucional y no tengáis ninguna duda, repito, que eso lo vamos a conseguir. Lan handia egin du jende askok alternatibari forma emateko, egin behar den aldaketaren gakoak argitzeko, jendearen eskaerak bildu eta gorputzeko. Hau da gure izarea, hau da gure izaera, hau da EH Bildu. Urteotako ibilbidearen eta esperientziaren adierazpena, kudeaketa, borrokaren esperientzia eta herri mugimenduaren taupadaren isla. EH Bildu alternatibaren motor bada argi eta horregatik argi utzi nahi dugu gure eskuetan dagoen guztia eginen dugula UPN gobernutik ateratzeko eta bestelako aro politiko irekitzeko. Nafarroan hitza eta erabakiak Nafarrok eskuetan jarriz. Eta horregatik ez gara nekatuko esaterakoan Nafarroan, Nafarroaz, Nafartarrok erabaki. Gora Nafarroa berria, gora Euskal Herria Bildu, animo eta aurrera.